Mira, hermano, cuéntenos qué pasó en el partido, por qué cree que perdieron a lo último. Pues no sé, el equipo se confió mucho a veces por lo que era la B, entonces no sé, muchos errores en atrás y en los volantes. Camilo, a nivel general, ¿cómo fue el torneo? ¿Cómo les pareció? Pues ustedes que llegaron a la final pues siempre ganando, ¿no? Pues el torneo, todos los partidos son diferentes, todos los partidos son duros, hay unos que son más fáciles, pero de todas formas el torneo fue bueno y me pareció chévere. Camilo, cuéntenos, ¿cuánto lleva ya con el Real Santander? Con el Real como 4 años. Bueno, Camilo, cuéntenle a las personas cuál es su sueño, dónde quiere llegar Camilo, qué quiere hacer más adelante, más grande. Pues yo lo que quiero es llegar al Real Madrid y si no me puede, pues cualquier equipo de Europa, no sé. Llegar. ¿Cuál es su jugador preferido? En Ronaldo. ¿Cristiano o el gordo? Cristiano. ¿Es hincha de quién? Del Real. Listo, cuéntele a todas las personas del Real Santander, pues que ustedes son las categorías sub-12 que quedaron subcampeones y salúdelos. Pues saludo para todas las personas del Real Santander, pues nosotros quedamos subcampeones, el otro Real Santander también quedó campeón y gracias a todos los que nos apoyaron. Yo ya voy para 4 años más o menos y voy en el grado 7. Bueno, yo acabo de entrar, yo entré este mes. Este es mi primer torneo con Real Santander. Voy en 7. Bueno, primer torneo, primer título, ¿no? ¿Cómo se siente? Se siente muy feliz, es un honor haber entrado a este equipo y una felicidad muy grande por empezar en este equipo tan importante, en el primer torneo sacar un título. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Por qué no fueron campeones, hermano? ¿Qué les faltó? No, es que nosotros pensamos que esto era como un entrenamiento, que entrenamiento nosotros cogíamos a ese equipo y lo goleamos en entrenamiento y acá todos se relajaron y creyeron que es que la B no jugaba y todos se relajaron, todos estaban en el regalados y
La defensa estaba muy, muy mala. Bueno, yo considero que ambos equipos jugaron muy bien. No se nos dio. Nosotros tuvimos también jugadas muy claras en el primero y en el segundo tiempo, pero el arquero las tapó y se fueron por afuera también. Pero sin embargo, pienso que también hubo un poco de confianza antes del partido por parte de nuestro equipo. Sin embargo, ambos equipos lo dieron todo dentro de la cancha. Bueno, cuénteme, ¿le quieren enviar un saludo a alguien especial para las personas que van a ver este video? ¿Sus papás, su familia, un novio, su profesor, su novia, su profesora? ¿A quién le quieren? A nuestro profesor Vladimir y a mi familia, que él fue el que nos entrenó, él fue el que nos ayudó a llegar hasta acá. Sin él no fuéramos sido capaces. ¿La familia? De la familia, mis papás, que ellos fueron los que hacen el esfuerzo para traerme. Yo también quiero darle un saludo a mis papás, a mi tío, que siempre me han apoyado en todo esto del deporte desde los 4 años, también a nuestro profesor Vladimir, que me ha dado la oportunidad de participar en este torneo. Y bueno, muchas gracias por toda la confianza y que vendrán muchas más cosas. Bueno, y cuéntenos ustedes qué hacen primero antes de hablar del partido hoy. ¿Qué hacen? ¿De qué grado van? Yo pasé a octavo. Yo paso a séptimo. ¿Cómo le fue? A octavo, perdón. ¿Pasó el año? Sí, señor. ¿De qué es más fácil, jugar fútbol o estudiar? Jugar fútbol. Pero tienen que dar las dos, ¿no? Sí, señor. Esto, cuéntele, ¿a quién le quieren enviar un saludito ahí, aprovechando que las personas van a tener la posibilidad de ver el video? Pues a la familia, porque más. Pues que las quiero mucho. Eso, a mi familia y a Vladimir, a Blacho. ¿Qué les quiere decir? Eso, a Blacho, que le haya muy bien su capacitación, y a mi familia, que los quiero mucho. Yo a mi nona y a mi mamá, aunque no me acompañan los partidos, yo le respondo y hoy le respondí bien. Entonces, ¿siempre lo acompaña? No. Ah, ¿no lo acompaña? ¿Y por qué no lo acompaña? Por tiempo. Ah, ¿y qué les quiere decir? Que gracias por el apoyo. Yo quiero agradecer a mi familia por siempre apoyarme y estar al lado mío. ¿Siempre están ahí? Sí, claro. ¿Qué le dicen? ¿Son canciones o no? ¿Lo apoyan? ¿Que tapa bien? A veces. ¿Sí? ¿Son canciones a veces? Sí. ¡Real Santander, el equipo de todos! Esto es un reemplazo que estoy haciendo del profesor Vladimir, que encuentra en Chile, preparándose en un evento que hay de arqueros en Chile. Entonces me pidió el favor ayer que viniera a reemplazarlo en las dos categorías, sub 12A, sub 12B en la semifinal, y las dos categorías para una a la final. Hoy se enfrentaron y 0-0, el destino es ese, y que el equipo B en penalti le gana al equipo A. Entonces un torneo bueno, exigente. Y eso quiere decir de que por más que diga que es la A, uno no puede sentirse inferior como el equipo B, que salieron, no, que vamos a perder porque la A, B a 0-0, mantuvieron el arco en 0, se fueron a penaltis y penalti ganaron. Profe, la última, ¿cómo ha sido la respuesta por parte de los muchachos? ¿Esto los motiva más? ¿Los ve uno contentos? Igual a pesar de que quedan de segundos les duele la derrota, ¿cómo ha sido la respuesta de los muchachos? Muy buena. A pesar de que el torneo de liga se acabó en más o menos como 20 días, un mes, es un torneo que sirve para que los niños sigan participando en el año, lo que resta del año. Y contentos, se dio cuenta, Uriel, que los muchachos estuvieron contentos, tanto los que ganaron como los que perdieron, porque es una misma familia, el mismo equipo, una categoría que hemos entrenado todo el año, y pues fue una respuesta muy buena a los pelados. Bueno, gracias por los halagos para el torneo. Hemos tratado año tras año pues hacerlo un poco más organizado, tratar de mantener la organización impecable.
Bueno, la sensación de que haya llegado Real a la final, pues importante, que lleguen los mejores equipos. Real lo demostró durante todo el torneo acá en la categoría sub-12. Profesor Vladimir hoy no pudo estar por compromisos, pero sé que debe ya estar enterado de la situación. Agradecerle por la participación, al profe Omar, que también es el encargado de que vengan todas las categorías de Real Santander a participar en este importante torneo. Jonathan, la idea es que se vuelva un poquito tradicional poco a poco, que cada año la gente sepa que se está organizando el torneo pues, vacacional y que se inscriban. Pues hemos visto que cada vez se han inscrito más equipos, ¿ha sido así? Sí, cada año esta iniciativa llegó hace unos 4 o 5 años con 2 categorías nomás. Hoy por hoy ya hay 12 categorías en el torneo y lastimosamente a algunos colegas me ha tocado decirles que no puedo ya inscribirlo más porque es tanto los clubes que me llegan y me ha tocado decirles que no. De paso, pues aprovecho para invitar, en enero se abren las convocatorias para el noveno torneo La Bastilla, que iniciaría a finales de enero, que iría hasta más o menos mediados de marzo. Le metió también al tema femenino, ¿no? Por ahí vimos que el torneo le metió al tema femenino con lo que ha tomado fuerza últimamente. Sí, pues se dio de que el fútbol femenino pues se está promoviendo y pues también pues la idea del torneo obviamente es promover el deporte y obviamente el fútbol femenino está cogiendo una fuerza importante y hubieron clubes que pues gracias a Dios participaron y ya tengo en carpeta para el noveno torneo, ya tengo listo otros clubes y esperando que coja más fuerza cada día el torneo. Bueno, Jonathan, la última, unas palabritas ahí para la gente del Real Santander, pues sabemos que hay varias categorías acá y pues que siempre hacen parte del torneo. Bueno, primero que todo, pues quiero darle las gracias a la familia Real Santander, obviamente es una escuela muy grande, es el club que más categoría me trae al torneo y pues quiero agradecerle al profe Omar y a los demás profes que hacen parte del club Real Santander y pues agradecerles enormemente, de verdad.